Hola a todos, buenos días, buenos días. Mi nombre es Ricardo Cabrera, representando a la Cámara Latina de Comercio del Condado de Boulder. Y aquí estamos hoy con Maciel León, que es la representante de Salud Pública del Condado de Boulder. Esta es la primera grabación y la primera sesión de algo que va a ser semanal. Y la intención de esto va a ser de dar una actualización de Salud Pública del Condado de Boulder, de las regulaciones, algunas informaciones, datos y gráficas para ver cómo vamos. Como sabemos, estamos en medio de una pandemia y esta pandemia nos ha cambiado el paradigma, nos ha cambiado la vida y cambia cada semana. Así es que la intención es mantenernos informados desde el punto de vista del Departamento de Salud Pública. Así es que, Maciel, adelante, empecemos con eso. Gracias, Ricardo, y buenos días a todos y gracias por tomar el tiempo para oír lo más nuevo de lo que tenemos información acerca de esta pandémica. Voy a repasar acerca de la información que tenemos ahorita y luego y darles información acerca de qué es lo que está pasando. El propósito de esta agenda es para que tengamos una conversación acerca de cómo es que va a ser el largo plazo de esta situación. De la ciencia epidémica, qué es lo que ellos nos dicen, cuáles son las órdenes del Departamento de Salud. Sí, cuáles son las órdenes del Departamento de Salud y cuáles son las órdenes acerca de los cubrebocas, porque muchas personas han tenido preguntas, han visto diferentes informaciones. Entonces, lo que espero es que ojalá podamos aclarar toda esa información para que todos sepan qué es lo que se espera. Ahora, cuando vemos todo a largo plazo, las órdenes de la Oficina de Salud dicen, todavía nos siguen diciendo que no vamos a llegar a una normalidad, o sea, una normalidad que nosotros hayamos tenido antes de que esto haya pasado, hasta que haya una vacuna, una vacuna, un tratamiento, o haya un modo de poder ayudar a las personas que tengan que se enfermen acerca de esto. Y ahorita no sabemos cuándo vamos a tener esa vacuna o ese tratamiento. Estamos viendo que a lo mejor van a ser más meses antes de poder tener eso para nuestra comunidad. Maciel, hablando de eso, esto se me hace bien importante y quiero recalcar y repetir lo que ya dijiste. Es lo más obvio que no se dice en público, es que realmente hasta que tengamos una vacuna o un tratamiento, no vamos a salir de esta pandemia y de los efectos de esta pandemia. Normalmente, en tiempos normales, una vacuna se tarda años para que salga y que sea aprobada por los federales, las organizaciones federales y de la FDA. Ahorita estamos haciendo cambios muy rápidos y están diciendo que posiblemente a principios del 2021 va a haber una vacuna. Y si no, sería a finales del 2020, que pues no estamos seguros, ¿verdad? El caso es que hay que considerar que hasta que tengamos vacuna o tratamiento, pues nos vamos a tener que cuidar y mantener todas estas cosas y las reglas van a seguir en efecto y hay que cuidarnos y que no nos demos por vencido, que no nos gane, ¿verdad? Sí, claro que sí, Ricardo. Y como estabas diciendo, nos dicen una información un día y puede cambiar. Uh-huh. Cuando empezó esto en marzo, dijeron a lo mejor a los últimos de este año, pero conforme va el tiempo, ahora, a lo mejor, a los principios o mediados del año que viene. Uh-huh. Y luego es posible que lleguemos al año que viene y nos digan, bueno, estamos cercanos a tener un tratamiento, pero a lo uh-huh. mejor nos vamos a tardar otro año. Entonces, lo que yo podría recomendar a la comunidad es que tengan paciencia. Uh-huh. Porque como todo que es grave, y especialmente esta situación, es a largo plazo y no se sabe. La información está cambiando cada día, cada hora, y eso es muy estresante para nosotros. Sí. Hay que tener paciencia y nomás no se asusten, pero sí hay que tener paciencia y excelente. Adelante. Sí.
Bueno, y también nomás quería repasar, por ejemplo, yo pienso que muchas personas han visto en las noticias que estamos viendo nuevos casos en Colorado, específicamente en el condado de Boulder. Entonces, los números de casos durante el promedio de 5 días siguen aumentando. Y eso es lo que estamos viendo en los estudios y en los reportes que están llegando. Y ahorita, la otra cosa que no sabemos y no se sabe es que si esta tendencia va a seguir, especialmente cuando los estudiantes regresen a la escuela. Sí, esa va a ser la próxima prueba, porque ahí generalmente se junta la gente y es cuando la contaminación se comparte. Sí, okay. Y tengo entendido que ya están empezando las conversaciones con los distritos y mandando mensajes a los padres. Entonces, la recomendación sería que sigan atenta con cualquier información que llegue del distrito para ver qué es lo que se espera para cuando sea el tiempo de regresar a las clases. Ahora, el reporte de la ciencia epidémica dice que por favor sigan las reglas y cuando uno esté enfrentando un brote. Y eso quiere decir que llamen al teléfono de emergencia, hay formas que llenar y reportarlo, porque, por ejemplo, si esto ocurre en un restaurante o en un lugar público, pues se tiene que saber cuáles personas estaban allí, qué es lo que está pasando. Y no sé si las personas se han fijado o han tenido la oportunidad de ir a los restaurantes ahorita que están abiertos, que en todos los restaurantes yo me he fijado que cuando uno llega, toman el nombre y el número de teléfono. Y eso es esa protección en caso de que se reporte un brote, ellos saben a quién localizar y a quién informar. En muchos lugares están haciendo eso. Ajá, y recuérdanos qué es un brote. ¿Son 3 casos en un lugar? En un lugar, sí, 3 casos en un lugar que no son de la misma familia o del mismo grupo. Ajá, y lugares pueden ser lugares de trabajo, pueden ser restaurantes, pueden ser lo que sea, algún lugar físico donde se junta la gente. Claro. Y una cosa también es que a los negocios no están recomendando que nomás que les digan a los empleados que se hagan examen nomás porque sí. O sea, que no sean nomás por... Si no tienen ninguna razón de que una persona se haga un examen de COVID-19, no hay que forzar a esa persona. No más una persona, si una persona se empieza a enfermar o hay razón por que a lo mejor tengan algo, entonces en ese punto, depende de qué digan el doctor personal de ellos, sí se recomienda que se hagan ese examen. Pero si nomás los jefes mandan a los empleados a que se hagan ese examen, eso puede resultar que se demore el tiempo que esa persona pueda ir a regresar al trabajo. Entonces, porque si no hay síntomas, si no tienes fiebre, si no estás tosiendo, si no has estado en contacto con alguien que se reportó con COVID, que no es necesaria la prueba. Y me imagino que si te dan pruebas innecesarias, le estás quitando las pruebas a otra gente que sí las necesita. Sí, y también están demorando el tiempo de cuándo puedan regresar al trabajo, porque muchas personas y muchas compañías, si la persona dice, bueno, me tomé un examen, la regla es que, bueno, se tienen que quedar en la casa, tienen que aislarse por unos 14 días. Ah, 14. Sí, 14, son 2 semanas, antes que los puedan dejar a regresar al trabajo. Entonces, es algo que se tiene que revisar con mucho cuidado y no nomás decir, bueno, vamos a tomar el examen nomás porque está disponible. Ok, excelente. Ahora, Olga, algo de que se tiene que hablar es que porque a veces uno no sabe, bueno, ¿qué actividad me pone más a riesgo? ¿Y cuáles son los beneficios si no voy a ciertos lugares? Entonces, lo que ustedes están viendo enfrente de ustedes es como un nivel de actividades, de las actividades donde no hay tantos riesgos a comparación a los actividades que sí se puede arriesgar a posiblemente enfermarse.
Ahora, esto no es para asustar ni para preocuparse, es nomás para informar. Por ejemplo, si usted decide ir a un día de campo o hacer recreaciones que son al aire libre, la probabilidad que tenga que se arriesgue es muy baja. A comparación, así van a las barras, van a los clubs, no sé si han oído que no están recomendando que los coros se junten y canten juntos, si van al gimnasio, o si se ponen en situaciones donde va a haber mucha gente, es posible que el riesgo es un poquito más alto a comparación si no hacen esas actividades. Sí, Maciel, entonces, generalmente, y lo que comentamos, siempre hemos comentado, es que evitar, ¿cómo se dice?, juntar gente. Entonces, obviamente, si vas a acampar no hay mucha gente, si te vas a bailar a una fiesta hay mucha gente, entonces ahí se ve más o menos la gráfica y nada más hay que tener cuidado de, y que sepan, por ejemplo, en dónde están los lugares más peligrosos, que pueden ser como, pueden ser fiestas, pueden ser recepciones, quinceañeras, bodas, por ejemplo, viajar en avión, está en morado aquí en nuestra gráfica. Y de todas maneras, en todas las situaciones, que pues hay que mantener las reglas de seguridad, ¿no? Las sugerencias de seguridad, que es que uses tu máscara, que estés a 6 pies de distancia de tu prójimo, que te laves las manos seguido y que si te sientes mal, que no salgas de la casa. Claro que sí, esa es la mejor recomendación. Y tratar de evitar de ir a lugares si no hay necesidad. Desde un principio, las recomendaciones han sido que si no tienen ninguna necesidad de salir o estar afuera o ir a compras, no lo hagan. Por la salud de ustedes mismos y por la familia y la gente alrededor de esa persona. Pero y nomás porque dicen aquí, bueno, esto no tiene tanto riesgo a comparación de esto. Como dijiste, Ricardo, esto de todos modos no indica que no se tienen que cuidar o tomar los pasos recomendados para que sigan bien con su salud y su bienestar. Excelente. Adelante. Bueno, ahora ya tenemos meses hablando acerca de la orden de más seguros en casa. Estamos en la versión número 8 ahorita, pero sigue igual, que se queden en casa, es lo más seguro. Y también han agregado otra orden que se llama protección a nuestros vecinos, y eso está en efecto junto con el más seguro en casa. Y la protección a los vecinos o cómo proteger a nuestros vecinos es una cosa que indica que uno tenga una conciencia de cómo uno se comporta y cómo uno usa las cosas de seguridad para no afectar a otros. O sea, muchas personas no quieren los cubrebocas por cualquier razón personal, pero se tiene que considerar que uno nunca sabe cómo está la persona alrededor de uno, como nuestros vecinos. No sabe uno si la salud de ellos o cómo uno lo puede infectar sin intención. Entonces, por eso es muy importante que sigamos con las órdenes y conforme estén saliendo, que tomemos el tiempo de leerlas, entenderlas y preguntar preguntas para saber cuál es la responsabilidad de nosotros. Ok, entonces es el concepto de que salir con máscara, por ejemplo, es tanto protección personal, pero igual importante proteger al de enfrente, porque uno no sabe si puedes enfermar o contagiar al prójimo y eso es tan importante como protegerlos a nosotros. Claro. Oh. Excelente. Ok. Disculpe, la computadora tiene una mente de... Bueno, y con el cubreboca, o sea, no sé qué está pasando. El ratón, okay. El teclado, ¿no tienes el café sobre el teclado? Pero vamos a seguir hablando. Bueno, como estábamos hablando de todo esto, el cubrebocas es una cosa que las personas, como indiqué anteriormente, no están a gusto con eso o tienen preguntas o dicen, pero ¿cómo me va a proteger eso a mí? Las órdenes
Estamos siguiendo órdenes del Estado y también de los condados y los diferentes municipales, ¿verdad? El Estado dice que la orden va a seguir por los siguientes 30 días porque, como indicamos anteriormente, la información sigue cambiando. Pero en el condado de Boulder, para todos de ustedes que vivan aquí en el condado de Boulder, la orden de cubreboca está en orden indefinitivamente. O sea, después de los 30 días, la orden es que siempre tienen que tener ese cubreboca cuando no puedan mantener esos 6 pies entre ustedes y otra persona. Y otra cosa que se tiene que también tener en mente es que diferentes municipios tienen sus órdenes también. Y ellos están siguiendo las órdenes del Estado y a la misma vez agregan otras reglas que son que esas ciudades indiquen que es importante para ellos, para la seguridad de su comunidad. Lo mejor que les puedo recomendar es que siempre estén atentos de cuáles son esas reglas, cuáles son esas pólizas y se informen con su ciudad. Ok, muy bien. Entonces, lo importante de aclarar y enfocar es que ahora ya hay una ley estatal de cubrebocas. Hasta la semana pasada, creo que fue cuando salió, eran municipios que pedían y no todos los municipios pedían cubrebocas. Ahora el Estado intervino y dijo, todo mundo en el Estado tiene que usar cubrebocas. Y bueno, eso notemos y usemos cubrebocas. Ahora, la orden del Estado indica que cualquier persona 10 años y mayor tiene que tener un cubreboca cuando esté adentro de lugares públicos y cuando no puedan mantener esos 6 pies entre ellos y otras personas. Y luego, la excepción sería que están en grupos de pocas personas. Por ejemplo, si es una persona y dos más personas con las que están hablando o están conviviendo, y en un cuarto o en una sala o afuera, pues obviamente entre 13 personas se puede tener ese espacio. Y a lo mejor no se necesita que tenerse cubreboca. Pero si están en un espacio muy pequeño y no se puede tener esa distancia, lo mejor que se puede hacer es tener ese cubreboca. Ahora, me recuerda de los restaurantes. Cuando vas a los restaurantes, te piden que tengas tu cubreboca puesta todo el tiempo mientras no estés sentado. Y cuando vas al baño, solo dejan, dependiendo del tamaño de los baños, solo dejan entrar una persona a la vez para evitar estar en lugares pequeños con más gente. Igual. Ahora, la orden del condado es que tiene que tener el cubreboca, se requiere cuando estén en lugares públicos, que sean, o sea, por ejemplo, como estábamos hablando, restaurantes, gimnasios, cuando uno va al mercado, todo se requiere que tengan cubreboca. Y también si están afuera, al aire libre, pero no pueden tener esa distancia entre ellos y otras personas, también tienen que tener ese cubreboca. Y con el condado, lo requieren a que personas de 12 años y mayor tengan ese cubreboca. Ahora a lo mejor notan que el condado y el estado es un poquito diferente en la edad, pero lo que nosotros recomendamos es que sigan las reglas del estado, porque nosotros seguimos eso y es mejor porque si en el caso de que salgan del condado de Boulder a otro condado, es posible que ellos estén nomás siguiendo las órdenes del estado y requieran que sean de 10 personas de 10 años y mayor que usen cubrebocas y no nomás de 12 para arriba. Excelente. Ahora, ¿qué hacemos con esa información? Pueden, si tienen preguntas, aquí hay unos sitios a través del internet donde pueden obtener más información acerca de qué es lo que está pasando, cuáles son las noticias más corrientes y qué es lo que se tiene que hacer. Pueden ir a su ciudad municipal para ver qué información tienen. Si son negocios, a la agencia de licencia, a ver cuáles son las nuevas reglas que se requiere a los negocios al Chamber of Commerce.
local de ustedes, especialmente si son negociantes, saber qué, cuáles son las reglas o qué le pertenece a ustedes. De todo hay, o sea, no hay ningún lugar o local donde no se pueda encontrar información. Es algo muy grave y la misión de muchos programas y del Departamento de Salud es que todos estén informados para que puedan cuidarse y puedan obtener los recursos necesarios durante esta pandemia. Si tienen preguntas, nos pueden llamar de lunes a viernes. Hay un teléfono ahí donde pueden hablar con una persona o pueden mandar sus preguntas o dudas a ese sitio de covidbiz@bouldercounty.org. Ok, y toda esta información la vamos a poner en la descripción de este video aquí abajo. Ligas, teléfonos y páginas de web donde pueden buscar información. Nosotros en la Cámara Latina también tenemos una sección de COVID donde pueden ver algunas de estas gráficas que compartimos y con eso terminamos. Nomás recuerden que esa gráfica que vimos hace ratito con los casos por día o por semana es la que nos va a guiar por nuestros próximos meses. Hasta que esa gráfica baje, vamos a seguir en esta pandemia y vamos a seguir viviendo con mucho cuidado, con tapabocas, lavándonos las manos, cuidando al vecino, cuidando al prójimo y siendo buen vecino también, ¿verdad? Uh-huh. Ok, muy bien, Maciel. ¿Algo más? No, gracias por su tiempo y vamos a seguir con mucha información conforme esté disponible cada semana con algo nuevo. Y cualquier pregunta, por favor, mándelos a ese sitio o si no, nos pueden llamar. Excelente. Pues con eso, muchas gracias por su tiempo y hasta la próxima semana. Recuerden, esto va a ser una actualización semanal. La vamos a grabar todos los miércoles y la vamos a publicar todos los miércoles. Así es que inviten a sus amigos, a sus colegas, a su familia y compartan este video para que todos sepamos cómo vamos con la pandemia y cómo vamos avanzando, porque la información es lo más importante. Si no sabemos, pues no sabemos. ¿Ok? Muchas gracias. Hasta la próxima.